Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra contigo en casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos esta tarde con nosotros a Alfonso Muñoz Cosme, que es socio de Hispania Nostra de hace un montón de años y además tiene una vinculación muy estrecha con nuestra asociación porque es miembro del comité científico de la Lista Roja, tema del que nos va a hablar hoy. Pero no voy a pasar primero sin presentar correctamente a Alfonso. Alfonso es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, ha sido subdirector general de Información e Investigación en el Ministerio de Cultura, director del Instituto Cervantes en Múnich y en Roma, y gerente de la Fundación Cultural COAM. También ha dirigido el Instituto del Patrimonio Cultural en España durante 7 años. La verdad es que un trabajo fantástico el que hizo durante ese tiempo y ha realizado proyectos de investigación y conservación en Egipto, en México, en Italia, en Guatemala y en España. Además ha publicado 10 libros, un centenar de artículos, en fin, que la verdad es que tiene una actividad de lo más prolífica y, como veis, muy generosa porque con Hispania Nostra trabaja de manera altruista como miembro del Comité Científico de la Lista Roja. La Lista Roja, como sabéis, y si no, la descubriréis hoy, es una herramienta de Hispania Nostra que lleva funcionando desde 2007, pero que es una forma de participación social para la conservación del patrimonio cultural. Cualquiera de nosotros puede proponer la inclusión de un bien en la lista roja de patrimonio y es el comité científico formado por personas como Alfonso, que son voluntarias, pero unos profesionales de primerísimo nivel, los que revisan cada vez ficha y deciden si deben entrar o no en la lista roja. En la lista roja es también una llamada de atención a las administraciones competentes, a los propietarios, para que conserven y mantengan el patrimonio cultural y natural que tenemos en nuestro país. En esta charla nos va a exponer cómo funciona la lista roja, así que en qué consiste la lista verde de los elementos recuperados y la lista negra de los bienes que han desaparecido. Qué bienes son los que lo integran y los resultados que este programa ha arrojado después de 15 años de existencia. Voy a pedir a todos, como siempre, mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. La charla de Alfonso durará unos 45 o 50 minutos. Las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat y al final de la conferencia yo se las leeré a Alfonso para crear un diálogo. Os recuerdo además que esto se graba, así que si en algún momento os perdéis alguna parte, pues lo podréis recuperar en nuestra página web. Alfonso, dicho esto, yo creo que estamos deseando escucharte. Te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias Teresa, muchas gracias a Hispania Nostra por la invitación de estar esta tarde con todos ustedes. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues la charla de hoy trata del programa de la Lista Roja de Hispania Nostra, la Lista Roja de Patrimonio Cultural. Es, como bien ha dicho Teresa, un programa de participación social en el que cualquier persona, cualquier asociación local tiene la posibilidad de comunicar que un bien está en peligro y eso genera pues una alerta que permite el inicio de un proceso de recuperación. En la charla voy a hablar primero de qué es la lista roja, cómo funciona, cómo actúa. Todo el proceso de información y luego de evaluación de los casos. Hablaré también además de la lista roja, la lista verde de elementos recuperados y la lista negra de elementos desaparecidos, qué bienes están incluidos, su distribución territorial y finalmente algunos ejemplos relevantes. Bien. Como he dicho, lo más importante es entender que la lista roja de Hispania Nostra no es un catálogo exhaustivo del patrimonio en mal estado, ni un inventario de bienes en peligro, sino es sobre todo una forma de participación social. Es un canal por el que las personas y las asociaciones pueden participar y hacerse corresponsables y copartícipes en los procesos de protección y conservación del patrimonio. En realidad, la lista roja nace en un momento, a principios del siglo XXI, en el que la gran extensión del concepto de patrimonio hace que hayamos pasado de esa consideración del patrimonio tradicional
de los monumentos aislados a una visión mucho más amplia del patrimonio, que incluye el patrimonio urbano, el patrimonio tradicional, el patrimonio industrial, la arquitectura contemporánea, el paisaje, el patrimonio inmaterial, en fin, que todo lo que nos rodea es susceptible de ser patrimonio. Ante ese crecimiento del patrimonio, que es un proceso de socialización del entorno que no tiene parangón en la historia de la humanidad, pues las administraciones muchas veces se ven desbordadas por el gran número de elementos que tienen que atender y que tienen que atender en su trabajo cotidiano, y es muy necesario que haya canales de participación y que sea toda la sociedad la que participe en ese proceso de protección y conservación de un patrimonio que es de todos. Por otro lado, el convenio de Faro del año 2005 propone la participación de todos en los procesos de protección, de conservación y reutilización del patrimonio, contando con las comunidades locales y las comunidades patrimoniales, y también reconociendo la labor que realiza el voluntariado y las organizaciones no gubernamentales en estos procesos de recuperación del patrimonio. Estas dos circunstancias, por un lado la excesiva extensión del patrimonio y la necesidad de participación social siempre creciente, y por otro lado las directrices del convenio de Faro, hicieron que en el año 2007 se creara este programa específico de Hispania Nostra, que por supuesto tiende a la recuperación del patrimonio, pero de una forma participativa, haciendo participar a la sociedad. Para crearse se partió de unos antecedentes. Hay organizaciones que tenían ya programas parecidos. El más antiguo es la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un programa creado en el año 1964 y que tiene ya más de 42.100 especies inscritas en la lista roja, que es el 28% de las especies conocidas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una organización no gubernamental que asesora a la UNESCO en el campo del patrimonio natural, como y cómo lo hace en el campo del patrimonio cultural. Pues bien, esta lista roja es la más antigua y la que tiene más trabajo realizado, pero hay otras listas ya específicas de patrimonio que también de alguna forma sirvieron de ejemplo. La Convención de Patrimonio Mundial del año 1972 de la UNESCO, además de crear la lista del patrimonio mundial que todos conocemos, creó también la lista del patrimonio mundial en peligro, en la que están inscritos bienes que se encuentran en peligro, en situación de emergencia en todo el mundo. Ahora mismo hay 55 bienes en esta lista y es también una lista de patrimonio en peligro. Y luego, la Fundación World Monuments Fund tiene un programa específico, el World Monuments Watch, de cuidado de elementos que se encuentran amenazados. Es un programa que tiene ya 880 elementos en todo el mundo, funciona desde el año 1996 y también este programa a veces hace inversiones específicas para la recuperación de estos bienes. Pues bien, estos son antecedentes que de alguna forma influyeron para la creación de este programa de la Lista Roja de Hispania Nostra, que está desde el año 2007, ya 16 años, acaba de cumplir, y tiene los objetivos, por supuesto, de conservación del patrimonio, pero como digo, haciendo partícipe a la sociedad y sensibilizando y concienciando a toda la sociedad civil para dar la voz de alarma del patrimonio que se encuentra en el peligro, apoyando también a las asociaciones locales y a los grupos de personas que
se preocupan por ese patrimonio. En ese sentido, la lista roja pues no solo inscribe los bienes, sino que también con mucha frecuencia pues orienta, ayuda a las asociaciones locales y en algunos casos la Asociación Hispania Nostra pues tiene programas específicos, como veremos más adelante, de micromecenazgo o de otra forma para ayudar a esas asociaciones locales. Bien, una vez explicado lo que es el programa de la lista roja, vamos a hablar del funcionamiento. El funcionamiento de la lista roja empieza cuando cualquier persona o grupo de personas o una asociación local ve que un bien cultural se encuentra en peligro y lo comunica entrando en la página web. Esta es la carátula, la que veis en pantalla, la carátula de la página web, y ahí hay un formulario de ingreso que pinchando pues sale el formulario donde se rellenan los datos del monumento, del conjunto, del bien cultural que se encuentra en mal estado y con una serie de datos. Esto está en la página web de Hispania Nostra. Y los datos que incluye el formulario son los siguientes. En primer lugar, datos del informante, que son siempre confidenciales. Estos no se revelan nunca, pero se necesitan para poder mantener el contacto con el informante. Ahí están los nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono y asociación o entidad cultural en su caso. A continuación se inscribe el nombre del elemento del peligro, la localización, comunidad autónoma, provincia, localidad, coordenadas, es importante para poder localizarlo, tipología del bien, con las categorías y subcategorías que ya están establecidos, y los datos sobre el bien, los datos de los que se dispongan. A veces hay muchos datos, otras veces muy pocos, pero bueno, los que se tengan. Una descripción somera, el periodo histórico y la época, la propiedad, si es público, privado, a quién pertenece, la descripción, historia, estado de conservación, la protección legal que tiene en su caso. Pueden entrar en la lista roja bienes que no tengan ninguna protección también, por supuesto, siempre que tengan valores patrimoniales, las razones por las que se propone la inclusión y, en su caso, pues noticias, enlaces de interés, bibliografía. Y muy importante, anexar fotografías, mínimo 4 y máximo 10 fotografías, que es muy importante que sean muy demostrativas de la calidad del bien cultural y también del estado de conservación. Y por último, se pregunta si hay alguna asociación o plataforma que defienda el bien, porque cuando existe es mucho más fácil iniciar los procesos de recuperación. De esta forma, se incluyen en la lista roja elementos del patrimonio amenazados por un riesgo grave de desaparición o de pérdida irreversible de sus valores patrimoniales. Esos valores patrimoniales son valor histórico, artístico, arquitectónico, científico, técnico, paisajístico, inmaterial, social, es decir, hay una gama muy amplia de valores que se pueden reconocer. Lo normal es que tengan muchos de estos valores interconectados. Y el riesgo puede ser muy variado. Lo más frecuente es el riesgo por abandono, por no utilización y por falta de mantenimiento. Es lo más frecuente. Pero en algunos casos son amenazas de otro tipo, amenazas urbanísticas, amenazas de derribo o edificación cercana de elementos que perturban la visibilidad. En fin, pueden ser muchos casos. Pero lo más frecuente son los procesos de abandono. Entonces, el comité científico, con la información que recibe, estudia la denuncia. Si es necesario, solicita más información a los propietarios, a las administraciones, a otras instituciones o a los delegados de zona, que hacen una labor también muy importante de colaboración con la lista roja, enviando la información que se les pide. El comité científico, entonces, delibera. El comité científico está constituido por arquitectos, arqueólogos, historiadores, conservadores de museos, paisajistas, en fin, profesionales del patrimonio, que trabajan de una forma desinteresada, sin recibir ninguna contraprestación, y que
que hacen su labor reuniéndose por lo menos una vez al mes y estudiando detalladamente las propuestas que se hacen para la lista roja, en donde se estudia fundamentalmente el valor patrimonial y el riesgo, pero también todo el contexto, es decir, la relevancia social, la protección legal que tienen, las circunstancias que han propiciado llegar a esa situación, la vulnerabilidad, si hay o no planes de intervención o proyectos de restauración en marcha o la idea de desarrollarlos, y con todo eso pues se toma la decisión de inclusión en la lista roja. Además de esta lista roja de bienes en peligro, está la lista verde. La lista verde está constituida por los elementos, los bienes culturales que han estado en la lista roja y ya se ha iniciado el proceso de recuperación. Y entonces, bien que se han restaurado, que se han rehabilitado, o bien que la amenaza que existía de amenaza urbanística o amenaza a veces de instalación de hace poco vimos el caso de una macro granja cercana a un castillo que ya se superó ese riesgo, pues pasan a la lista verde de elementos recuperados. Y luego, por desgracia, se encuentra también la lista negra de elementos que han sido destruidos, que han estado en la lista roja y han sido destruidos o han perdido irreversiblemente sus valores patrimoniales. En ese caso, como en el caso aquí de la central térmica de Velilla, que fue volada la torre de refrigeración, pues pasan a la lista negra de elementos destruidos. Veremos luego algunos casos significativos de lista negra y sobre todo de lista verde, de procesos de recuperación que se han culminado de una forma satisfactoria. Como digo, el Hispania Nostra ayuda en la medida de lo posible a las asociaciones locales que piden ayuda, orientación, y además tiene un programa que es muy importante para estos procesos de recuperación, que es el programa de micromecenazgo. A través de este programa de crowdfunding o micromecenazgo, Hispania Nostra ayuda a las asociaciones locales para recaudar fondos para iniciar los procesos de recuperación. A veces es solo el inicio del proceso de recuperación, pero el proceso de la campaña de micromecenazgo generalmente da una visibilidad y da una difusión que luego es mucho más fácil también optar a otras subvenciones, a otras ayudas y en general inicia unos procesos muy positivos. Así, por ejemplo, tenemos el llamado gallinero del Palacio de Boadilla del Monte, lo que era el aviario del infante don Luis, que estaba en una situación lamentable y que ha sido ya recuperado, y fue uno de los casos que se hizo la campaña de micromecenazgo. También la iglesia de San Lorenzo, mártir de Fuenteodra, también se recaudó mucho más del objetivo mínimo inicial. También en el caso de la iglesia de Santa María de Villamorón, esta iglesia de un pueblo que tenía solo 2 habitantes y que a través del trabajo de la asociación se ha conseguido fondos para restaurar la iglesia. El caso del monasterio de Río Seco, que también hizo una campaña magnífica y que lleva un proceso muy positivo de recuperación del conjunto. O recientemente las bodegas de Baltanás, que también han recaudado muy por encima del objetivo que se plantearon inicialmente para documentar el barrio de bodegas de Baltanás. Son ejemplos de cómo a través de la inclusión en la lista roja y de activar esos mecanismos de ayuda y de colaboración y de entre todos, pues se consigue iniciar los procesos de recuperación. Si vemos la cantidad de bienes incluidos en la lista roja, tenemos que ahora mismo hay 1.271 bienes culturales en la lista roja y en la lista verde 206, es decir, un 15% ha pasado ya a la lista verde y ya se ha podido recuperar. En la lista negra, por desgracia, hay 16 bienes que se han destruido irremisiblemente o han perdido sus valores. En total, 1.5 millones
de casos. Son datos del 1 de mayo, porque esto está vivo, cambia continuamente y entonces por elegir una fecha. Dentro de la lista roja hay patrimonio religioso, como estos grandes monasterios que se encuentran abandonados. Es un problema, muchos monasterios se encuentran ahora mismo vacíos. Hay patrimonio civil, el patrimonio religioso es el más numeroso, es aproximadamente la tercera parte de los bienes que están en la lista roja. Patrimonio civil es el 27%, patrimonio militar el 23%, es también como una cuarta parte. Hay muchos castillos que por desgracia se encuentran en estado de no utilización o abandono. Y hay también patrimonio industrial, que aunque es más pequeño, un 11%, pero está creciendo de una forma bastante significativa en los últimos tiempos. Y finalmente hay también patrimonio arqueológico y patrimonio natural, que son pocos los elementos que hay de paisaje cultural, pero muy significativos, como el Mar Menor de Murcia, también está Doñana, también está el Lince Ibérico, en fin, hay elementos muy significativos de patrimonio natural también dentro de la lista roja. Esta es la distribución por tipologías, y si atendemos al número de bienes por localización geográfica, ante todo hay que decir que la lista roja no solo indica el estado de conservación del patrimonio de nueva comunidad autónoma, sino también en gran medida el grado de sensibilización y de participación de la población. Por lo tanto, estas cifras no nos dicen directamente nada sobre el patrimonio. Naturalmente, las comunidades que son más extensas y que tienen más patrimonio, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, tienen muchos bienes, pero también dependiendo de eso, del compromiso de la población y de la sensibilización de la población para informar del patrimonio que se encuentra en mal estado. Bueno, las otras comunidades, pero más que la cantidad que tiene cada comunidad, yo creo que es importante ver el tipo de patrimonio que tiene. En Galicia, ya digo, hay frecuentemente monasterios, grandes monasterios que se encuentran abandonados, como este de Monfero. Hay también arquitectura de los indianos, como el Jardín del Pasatiempo en Betanzos. Hay algo de algunas instalaciones de patrimonio industrial, como la factoría ballenera Masó, elementos también de arquitectura militar. En Asturias hay muchísima arquitectura industrial de grandes industrias ahora ya sin uso. Hay también patrimonio religioso. En Cantabria abundan mucho las casonas solariegas, los palacios que hay por toda la región, algunos de ellos sin uso, abandonados. En el País Vasco hay mucha arquitectura industrial, hay algún caso singular también, como el Teatro Bellas Artes de San Sebastián, que recientemente pasó a la lista negra. En Navarra, además de la gran fábrica de armas, hay mucho patrimonio religioso, pequeñas ermitas. En el caso de La Rioja hay arquitectura militar, hay murallas urbanas como las de Santo Domingo de la Calzada, algún castillo como el de Davalillo, que va a pasar seguramente próximamente a la lista verde, alguna obra pública como el viaducto este de la zona de Cameros y también arquitectura religiosa. En Aragón se da el fenómeno de la despoblación de muchas zonas, sobre todo en las provincias de Teruel, también en Huesca, y la consiguiente falta de mantenimiento de patrimonio, aunque hay también otro tipo de patrimonio, como la Universidad Laboral de Zaragoza. En Cataluña hay algunos elementos significativos, incluso de arquitectura modernista, también masías en situación de abandono. Hay arquitectura industrial como la Tabacalera de Tarragona.
En las Islas Baleares hay muy pocos elementos, pero son significativos, como el caso de Punta Nati, que fue una de las batallas de la Lista Roja, ya me referiré a ella más adelante, el velódromo de Tirador. En la Comunidad Valenciana hay muchos castillos que están en situación de falta de mantenimiento, hay también arquitectura tradicional y alguna colonia industrial, como la colonia Santa Eulalia. Castilla y León tiene mucho patrimonio, hay patrimonio ferroviario, por ejemplo, mucho también patrimonio industrial, todo el patrimonio ligado al Canal de Castilla, que aunque el Canal de Castilla tiene su propio plan especial y está en buena situación, las construcciones anexas suelen estar en muy mal estado, patrimonio religioso también, claro. El caso de Madrid es muy variado, hay desde el frontón Betijay, que ya pasó a la lista verde, hasta las cocheras del metro que desaparecieron, el parque móvil del ministerio, algún castillo, alguna ermita también, como la ermita de Santa María de la Cabeza, recientemente incluida en la lista roja. Extremadura tiene bastantes castillos, tiene también puentes, algún elemento singular como el aljibe este de Cáceres, que ya pasó a la lista verde. En Castilla-La Mancha hay también muchos castillos y mucha arquitectura civil, tipo ventas, casas de postas antiguas, hay también puentes, hay el Tajo a su paso por Toledo, también está en la lista roja. En Murcia abundan las instalaciones militares, las baterías de costa, los castillos en torno a Cartagena, también los molinos de viento se encuentran en mal estado. En Andalucía hay mucha arquitectura tradicional, pero también hay arquitectura industrial de las grandes industrias azucareras y también las torres vigías y torres de costa, algunos casos de yacimientos arqueológicos, como este yacimiento de los Dólmenes de los Gabrieles. Y en Canarias hay yacimientos arqueológicos también, arquitectura tradicional, algún elemento singular, como este elevador de agua. Y finalmente, en Ceuta y Melilla hay sobre todo arquitectura militar. Pocos elementos, alguno ha pasado ya a la lista verde, otro ha pasado a la lista negra, un antiguo cuartel que desapareció. Y bueno, pues esta es un poco la perspectiva geográfica. España tiene mucho patrimonio, tiene patrimonio muy variado. Y pues este es el resultado. Aquí vemos por provincias los elementos que están en la lista roja por provincias y también en la lista verde, que como se ve en algunas provincias, pues va creciendo de forma significativa, en algún caso también la lista negra. La lista roja tiene una proyección mediática muy grande, porque claro, el sentido de subir algo a la lista roja es que se conozca para que las autoridades competentes y los propietarios tomen las medidas. Entonces siempre se hacen notas de prensa que tienen mucha repercusión, sobre todo en la prensa local, y aparecen muchas noticias, y eso hace que muchas veces pues se inicien los procesos de recuperación. Esta presencia en la prensa es constante y también ha dado ya lugar la lista roja a alguna monografía, alguna publicación en forma de libro, como el libro de Raquel Álvarez de 101 monumentos que tus hijos ya no verán, que está basado en la lista roja, en los elementos que se encuentran en la lista roja. Todo ello sirve para poner en común y para dar a conocer los problemas, los riesgos que tiene el patrimonio. Y como balance de estos 16 años de existencia, pues podemos decir eso, que hay unos 1.500 bienes culturales en peligro, pero que el 15% ya ha pasado a la lista verde, son bienes recuperados. O sea, podemos decir desde que existe el programa de la lista roja, cada mes se ha recuperado
un monumento, un conjunto, un bien cultural, lo cual pues para nosotros es, claro, pues una fuente de satisfacción, porque todo este esfuerzo, el único sentido que tiene, no es saber el patrimonio está en mal estado, sino iniciar los procesos de recuperación. Por desgracia, hay también 16 bienes culturales, uno por año de existencia de la lista, que han desaparecido. Se han hecho cientos, quizás miles de notas de prensa, más de 1.000 personas han participado de una o de otra forma y a todas ellas pues, les agradecemos mucho. Y ahora me gustaría comentar algunos casos concretos, porque hasta ahora es una descripción muy general, pero ahora vamos a ver de casos concretos, ¿no? En primer lugar, de la lista negra y luego lo más interesante, la lista verde. En la lista negra pues hay algunos casos que por desgracia se ha culminado la destrucción, como recientemente la central térmica de Velilla, dentro del programa de destrucciones de centrales térmicas que se ha llevado a cabo, y Hispania Nostra junto con Incuna hicieron un comunicado para llamar la atención de que no podía hacerse la destrucción indiscriminada de este patrimonio industrial tan importante. Esperamos que ese comunicado y la inclusión de varias de las centrales térmicas en la lista roja pues tenga su resultado en un cambio en esa política que se llevaba hasta ahora. También recientemente ha entrado en la lista negra el Teatro de Bellas Artes de San Sebastián, que después de estar en la lista roja mucho tiempo pues se desprotegió. Y al final pues, se ha vaciado enteramente por dentro para instalar un hotel. También en Madrid tuvimos la mala experiencia de perder este ejemplo de arquitectura industrial muy primitiva de principios del siglo XX, de las cocheras del metro de Madrid. Y en La Rioja, el Palacio de Inestrillas, este palacio pegado a la roca que milagrosamente estaba en pie y que estuvo muchos años en la lista roja, al final acabó derrumbándose y quedando totalmente irrecuperable. Bueno, son ejemplos de estos casos que la lista roja ha terminado en lista negra. Pero más interesantes son los ejemplos de recuperación. Uno muy reciente es la ermita de San Bartolomeu en Monfero, en La Coruña. Aquí la ermita se encontraba en muy mal estado y se unieron los vecinos, se unieron y encargaron el proyecto y trabajando todos juntos y pidiendo permiso a la Xunta como competente, pues han conseguido rehabilitar totalmente la ermita y que vuelva a funcionar perfectamente. Es un ejemplo de cómo uniéndose las asociaciones locales pues pueden conseguir realmente revertir estos procesos de degradación. Otro ejemplo de la lista verde reciente, el castillo de Bodmediano en Soria, se había incluido en la lista roja desde hacía tiempo porque bueno, se utilizaba como cementerio y estaba en muy mal estado, y ese proceso acabó en el año 2018 con el derrumbe de una gran parte de la muralla del castillo. Recientemente el ayuntamiento, con la ayuda de la Diputación Provincial y con el 1,5% cultural, han conseguido rehacer el cierre del castillo y contener el proceso de destrucción. Otro ejemplo también muy reciente, el Parador de Montilla en Córdoba, se encontraba en muy mal estado. El ayuntamiento lo ha adquirido, lo ha permutado a la propiedad, y una vez que es propiedad del ayuntamiento ha hecho el proceso de reparación y de restauración para dedicarlo al centro cultural y social. Y en algunos casos no son las administraciones, sino son los propios propietarios. Está la finca El Paso, en Caudete, Albacete, una finca neoárabe que fue comprada por unos particulares, se encontraba abandonada y en muy mal estado, y han hecho todo el proceso de recuperación, restauración, hasta dejar el edificio pues, en su estado prácticamente original.
Y otro ejemplo también reciente es la Torre de los Porres, en ciudad de Valdeporres, Burgos, donde la familia propietaria de la torre, ellos han hecho todo el proceso de recuperación y restauración hasta su terminación total. En algunos casos, como este es el caso de Punta Nati, en algunos casos son las asociaciones locales las que se movilizan. En este caso vinieron a vernos, tenían mucho interés de que entrara Punta Nati en la lista roja. Punta Nati es un paisaje espectacular, un paisaje cultural fantástico, lleno de muros de piedra en seco y de construcciones de piedra en seco hechas para las labores agrarias, y que se encuentra inmaculado y conservado perfectamente. Pues bien, había un proyecto de hacer una gran extensión de campos de células fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica. Naturalmente, la isla de Menorca, esto está en Menorca, necesita esa generación de electricidad, pero al principio, tal como se había hecho el proyecto, pues atentaba grandemente para los valores patrimoniales y paisajísticos del entorno. La asociación se movilizó, consiguió que entrara en la lista roja, estuvimos hablando con ellos, luego después negoció con el Consell Insular y al final consiguió que el campo de fotovoltaico fuera menor y además en la zona que no afectaba al paisaje, con lo cual se consiguió que se generara la energía eléctrica, pero a la vez que no se alterara ese paisaje. Y ahí pues la lista roja contribuyó en la medida de sus posibilidades, lo cual nos puso muy, muy contentos. Otro ejemplo, ya me he referido a él, es el monasterio de Río Seco, que a través del voluntariado y de la asociación local, pues a través de campañas de limpieza de las ruinas y también de excavación y de consolidación, han conseguido ya, también con la ayuda del micromecenazgo, pues han conseguido ya restaurar gran parte del monasterio y consolidar todas las estructuras, y están en un proceso que terminará próximamente con el conjunto totalmente visitable y totalmente bien gestionado. Un caso parecido al Castillo de la Estrella en Montiel. Aquí es la asociación local, se creó para defender su castillo y recuperarlo en una asociación que eran vecinos del pueblo, entre ellos el cómico José Mota, que es de ese pueblo y que participó desde el principio activamente en esta asociación. Y esta asociación, pues, lo que hizo fue generar, a través de campañas de voluntariado, a través de campañas de trabajos arqueológicos, también hacen congresos de historia de la construcción, hacen concursos de pintura, hacen toda una actividad cultural alrededor del castillo, y a través de ello van generando fondos, también con subvenciones, fondos para la recuperación. Ya han restaurado parte del castillo, recibieron la medalla de plata de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y siguen este proceso de recuperación de su patrimonio para disfrute de todo el pueblo y además generación de actividad socioeconómica. Y el último ejemplo que voy a traer, habría muchos más, pero creo que hay que ir terminando, pues es el caso de San Pedro Cultural en Becerril de Campos, en Valencia. Esta era una iglesia que se utilizó como almacén de grano, como silo, y pues acabó totalmente destruida. Lo último fue en los años 70, se derrumbó la torre por el peligro que había de derrumbe, y estaba en un pésimo estado que hizo que entrara en la lista roja de Hispania Nostra. El ayuntamiento lo que hizo entonces fue convocar un concurso restaurar el inmueble, sino también para darle un uso, y lo ganaron unos arquitectos que proponían utilizar la iglesia como una especie de planetario, de museo del universo,
donde se pudiera tener una serie de experiencias y también conocer una serie de cosas. Hay un péndulo de Foucault, hay muchos instrumentos astronómicos, hay varios experimentos que se pueden ver, y toda la Iglesia está convertida en eso, en un gran planetario donde se pueden ver la preexistencia de la Iglesia y toda su arquitectura y todo lo interesante que aporta, pero también todo el contenido de esa ciencia del universo que se disfruta ahí dentro. Tiene muchísimas visitas los fines de semana, también durante la semana, con colegios, con de todas partes de alrededor, y la verdad es que es un ejemplo muy bueno de cómo se puede reutilizar una arquitectura casi en ruinas y convertirla en un elemento de patrimonio, y además un elemento que genera actividad social y cultural. Esto desde cuando el patrimonio es querido y hay un grupo de gente que se compromete a sacar adelante ese patrimonio, pues siempre se encuentra el camino para ponerlo en marcha. Por ello, lo termino haciendo un llamamiento a todas las personas para que cuando encuentren que hay un elemento que está en peligro o que tiene problemas, pues rellenen la ficha que hay en la página web y a través de ello, pues ya nosotros actuamos, lo incluimos en la lista roja, se da esa voz de alerta y así poco a poco se van creando procesos, a veces porque intervienen directamente los propietarios, a veces porque intervienen las administraciones y otras veces porque desde grupos de gente, de asociaciones locales, inician procesos de reparación para que cada vez se vaya haciendo más grande esa lista verde de elementos recuperados y abandonen esa lista roja de situación de riesgo que, por desgracia, se encuentra gran parte del patrimonio nuestro, en esos más de 1.500 elementos que han pasado por la lista roja. Bueno, esto es lo que quería contar y ahora creo que lo mejor es dar lugar a las preguntas y a la participación del público en todo lo que quieran saber en relación con la lista roja y con los inmuebles que se encuentran en ella. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso. Ha sido de lo más completo, todo más. Lo has explicado muy bien. Yo que la parte del micromecenado, que ya sabes que me toca a mí en el equipo, pues creo que te voy a contratar. Bueno, si te parece bien, Alfonso, vamos a empezar con las preguntas que hay en el chat. Sí. De Alejandro, por ejemplo, que quiere saber... Dejo de compartir, ¿no? Sí, así se ve mejor. Alejandro, que quiere, aparte de darte las gracias por la conferencia y por la labor que hay detrás de la lista roja, quiere saber... comenta, dice, está de moda el patrimonio inmaterial. ¿Forma parte de la lista roja? Sabemos que no, pero a lo mejor nos puedes decir por qué no forma parte de la lista roja. Y hay otra segunda cuestión que también transmite, que es más conceptual, dice él, y es, ¿llegará a existir el patrimonio digital? Muy bien. Bueno, yo creo que el patrimonio inmaterial es importantísimo cada vez más, es más, cada patrimonio material tiene su parte inmaterial. No se ha incluido hasta ahora elementos del patrimonio inmaterial, aunque en algún caso ha habido alguna solicitud que la hemos estado pensando si convendría incluirlo, pero no se ha incluido porque la sistemática tendría que ser muy distinta. En el caso del patrimonio inmaterial es tan importante la participación de la gente y conocer la opinión de la propia gente portante de ese patrimonio, que la dinámica que tenemos ahora para el patrimonio material, digamos, habría que cambiarla. Seguramente en el futuro se incluirá, pero habrá que hacer un protocolo de funcionamiento seguramente específico. Y en cuanto al patrimonio digital, pues por supuesto, claro que llegará a existir. Yo creo que existe ya el patrimonio digital y uno de los grandes retos de la sociedad actual es la preservación de ese patrimonio digital, que es muy vulnerable, se
destruye continuamente, y yo creo que es uno de los retos del futuro, cómo conservar y cómo mantener el patrimonio digital. O sea, que seremos, a lo mejor podemos ser pioneros en patrimonio digital, como en algún momento fue, y que a lo mejor es un tipo de patrimonio que no se tiene muy en cuenta, como es el fotográfico o el cinematográfico, que son cosas que efectivamente a lo mejor no están dentro de nuestra lista roja, pero es un tipo de patrimonio que, así como hasta hace unos años el patrimonio industrial no estaba en nuestro imaginario colectivo, cada vez lo estará más, ¿no? Sí, sí, sí. No, el patrimonio no cesa de ampliarse y no cesa de ocupar nuevos campos, y el patrimonio digital es un ejemplo de eso, por supuesto. Tenemos otra preguntita, pero esta vez que me han mandado por privado, y es que me dice, no quiero aparecer con el nombre, me dice, mira, yo no soy una persona profesional, lo único que pasa es que me gusta pasear por ahí, de vez en cuando encuentro cosas, y hay veces que me quedo con ganas de enviarlo porque... no soy un profesional y me da miedo que la ficha no sea lo suficientemente rigurosa. Yo quería decirle, lo que, como tú sabes, Alfonso, que en ese sentido no hay ningún problema, pero preferiría que se lo dijeras tú, que eres miembro del comité científico. Sí, claro. No hay ningún problema, por supuesto. Cualquier persona, tenga la formación que tenga, la especialidad que tenga o cualquier persona puede rellenar la ficha y darlo a conocer. Si por cualquier razón la información pues no se encuentra completa, pues pedimos más información a otras instancias, a la administración, a los propietarios o a los delegados de Hispania, o a veces a especialistas en la materia. Y por supuesto que no dejen de hacer una ficha porque no sepan algún dato o porque no sepan cómo rellenar algún campo. En cualquier caso, que lo hagan y ya nos encargaremos de completarlo, no hay ningún problema. Hay algunos casos de personas que con frecuencia nos comunican elementos, bien porque pues en su trabajo habitual o recorren ciertas zonas, o bien porque hacen escapadas de fin de semana y nos comunican muchas veces, y no necesariamente tienen que ser ni historiadores ni especialistas en la materia, simplemente los datos que dispongan, comunicarlos. Lo importante es dar la voz de alarma para que esos elementos se puedan salvar. Sí es importante incluir las fotografías, eso sí, porque si no es prácticamente imposible, no podemos viajar a todos sitios para ver de primera mano las cosas, pero teniendo las fotografías y los datos que se dispongan, que rellenen y envíen la ficha, por supuesto. Bueno, o sea, que has comentado, Alfonso, que tenemos algunos habituales de lista roja, ¿no? Sí, hay algunos casos de bien asociaciones o bien personas que regularmente, bueno, cada cierto tiempo envían alguna ficha y que a veces lo hacen con mucha dedicación y con mucho rigor, y está muy bien. Bueno, pues tenemos otra pregunta más de Sofía, que quiere saber si hay inventarios patrimoniales accesibles en base de datos, como Excel, por ejemplo. No sé si se refiere a las de las comunidades autónomas. Alfonso, tú conoces más ese tema. Bueno, en España, claro, hay muchos catálogos, inventarios del patrimonio. Podríamos decir que lo más importante es el registro de bienes de interés cultural que tiene el Ministerio, donde están no solo los declarados por el Ministerio, porque es competencia suya, sino también los declarados por cualquier comunidad autónoma como bien de interés cultural o la categoría máxima. Esos inventarios, como también el inventario de bienes muebles, o sea, hay uno de bienes inmuebles y otro de bienes muebles, pues se encuentra en la página del Ministerio de Cultura, y es un inventario que se puede consultar libremente, y pone unos públicos solamente unos datos de denominación, localización, fecha de declaración, etcétera, pero sí, ahí podemos ver si un bien está declarado o no. Luego, aparte de ello, las comunidades autónomas tienen otros inventarios de otras categorías, porque cada ley de patrimonio de cada comunidad autónoma tiene diferentes figuras de protección. Entonces pueden tener bienes catalogados, bienes inventariados, y esos catálogos normalmente están a disposición también de consulta en las páginas web de las comunidades autónomas.
Bueno, pues al hilo del tema de las declaraciones BIC u otro tipo de declaración dependiente de las comunidades autónomas, Ascensión, que además de decir que ha sido una estupenda aproximación a la lista roja y que agradece enhorabuena, os agradece, o sea, la enhorabuena a Hispania Nostra por vuestra labor, así que gracias, Ascensión. Quiere saber si para estar incluido en la lista roja un edificio en conjunto tiene que ser BIC, y me gustaría que esto efectivamente lo dejaras muy claro porque es una pregunta recurrente. Sí, no tiene que ser BIC ni tener ninguna medida de ninguna figura de protección. Para entrar en la lista roja tienen que tener valor patrimonial y eso lo evaluamos, pero no tienen por qué estar declarados bien de interés cultural o otra figura de protección como bien catalogado, bien inventariado según la comunidad autónoma. Precisamente aquellos que no tienen protección, que tienen valores patrimoniales pero no tienen protección, son los más vulnerables precisamente por esa falta de protección y son los más necesitados muchas veces de entrar en la lista roja para que se puedan salvar, porque al no tener ninguna protección son más, pero no hacemos ninguna discriminación. Claro, cuando viene un bien que ya está declarado bien de interés cultural, pues bueno, el valor patrimonial ya está muy claro. Cuando no, pues hay que valorarlo, pero efectivamente yo diría que posiblemente más de la mitad de los bienes que entran en la lista roja no son bien de interés cultural. Y de hecho yo creo que, Alfonso, hay que reseñar que la lista roja, una de las partes más interesantes y emotivas que tiene, es que precisamente como algunos elementos no son BIC, pero tienen esa relevancia, esa importancia que es la que da la sociedad y que es la que hace que al final el patrimonio sea valorado o no, pues hace necesario que efectivamente no sea obligatorio que sea BIC o bien de interés local o de relevancia local o con lo que sea. Ascensión comentaba esto porque dice que cree que deberían incluir la reciente demolición de la central térmica de Andorra, que está en Aragón. Y yo creo que también habría que dejar claro que, desgraciadamente, este tipo de casos no se pueden incluir en la lista roja porque ya han desaparecido. Explica mejor este proceso, Alfonso, para sí, que quede claro. Sí, el funcionamiento de la lista roja hace que no se pueda incluir directamente ni en la lista verde ni en la lista negra elementos, sino son elementos que se incluyen en la lista roja, que luego, si son destruidos o pierden sus valores patrimoniales, pasan a la lista negra, y si son recuperados, pasan a la lista verde. Entonces, claro, si incluyéramos todo lo que se ha destruido de patrimonio en la lista negra, sería enorme. Pero lo que hay en la lista negra es aquello que ya se encontraba en la lista roja y ha sido destruido. Muchas veces, claro, para entrar en la lista roja tiene que haber una petición, tiene que haber una solicitud, o sea, no lo hacemos de oficio, nosotros no vamos buscando por el territorio español los elementos que están en mal estado, sino es... Aunque hay mucha gente de Hispania Nostra que lo hace, o sea, muchos delegados y muchos de nosotros que al final pues no perdemos el gusanillo en cuanto salimos de casa, ¿no? Sí, claro, es esa participación de las personas, pero quiero decir que no es el comité científico el que va a buscar, sino el comité científico recibe lo que toda la sociedad, todas las personas, sean miembros de Hispania Nostra o no lo sean, que eso también es importante decirlo, que no hay que ser miembro de Hispania Nostra ni estar vinculado de manera a ninguna institución para rellenar el formulario y dar la voz de la alerta sobre cualquier elemento. O sea, lo que hay que tener es sensibilidad, conocer el bien, tener esas fotos e informarnos, básicamente. Sí. Y como dice Alfonso, es muy importante, Ascensión, que la gente nos mande esta información antes de que el daño sea irreparable para poder hacer lo que está en nuestras manos, que es hacer esa llamada de atención para que no ocurran este tipo de cosas, aunque desgraciadamente ocurren. Tenemos una pregunta más también de Sofía, que quiere saber si en Portugal hay alguna asociación homóloga a Hispania Nostra. Pues no lo sé. Te lo digo yo, si no te preocupes. Ah, bueno, entonces eso es mejor lo que preguntas tú. Lo respondo yo. Pues no, efectivamente no existe.
Pero en el foro que tuvimos en Hispania Nostra, además de la lista roja, mi fundación ADU, hacemos otras muchas cosas. Organizamos congresos, jornadas y organizamos premios, las entregas de premios. Y el foro de asociaciones y gestores culturales es un evento que llevamos haciendo desde prácticamente nuestra creación, o sea, desde hace más de 40 años llevamos haciendo este foro de asociaciones que se celebra una vez al año en diferentes lugares de la geografía española. Y este año hemos estado en Badajoz. Y con motivo la razón de estar en Badajoz era que la temática de este foro de asociaciones y gestores culturales era hablar del patrimonio transfronterizo. Y uno de los objetivos de este foro fue precisamente crear los vínculos con Portugal para que se forme una entidad análoga a Hispania Nostra, pero allí en Portugal, y que esté relacionada con nosotros para seguir trabajando en el patrimonio. O sea, que no existe, pero nuestra intención es que acabe existiendo. Tenemos muchos planes, como veis. Y Alfonso, otra de las cosas que quería comentarte, que mientras veíamos tu conferencia, hablabas del ejemplo del monasterio de Santa María del Río Seco, que a mí me gusta mucho, porque es como el círculo perfecto de Hispania Nostra, porque estuvo en la lista roja, ha pasado a la lista verde gracias a un enorme esfuerzo de participación local. Además, se hicieron una campaña de micromecenado con nosotros, siguen trabajando muy, muy activamente, han pedido subvenciones de todo tipo, trabajan con muchísimo voluntariado, y quería decir que es que además el año pasado fueron premio Hispania Nostra. Por eso digo que es como el círculo perfecto de participación con nosotros, ¿no? Lista roja, micromecenazgo, pasa a lista verde y las buenas prácticas al final se reconocen y acaban siendo premiadas. Perdona, Alfonso, al final estoy hablando yo más que tú, no puedes ser. Tremendo. Bueno, es que también quiero transmitirte que hay bastantes mensajes, hay muchos mensajes de enhorabuena por por la conferencia, por ejemplo, de Carmen, que dice que solo con dar visibilidad a la situación de nuestro patrimonio en Hispania Nostra ya se hace una labor impagable. Sofía, comenta que es increíble la riqueza patrimonial que todavía nos queda en España, que muchísimas gracias por la labor. Eva, que es una habitual en Hispania Nostra contigo en casa, que da las gracias y que además dice que es una magnífica y clara exposición. Y María, que también comenta que ha sido muy grato escuchar la exposición para la concienciación de este problema que nos atañe a todos. No hay más preguntas, no sé si hay algún comentario que quieres hacer más. Alfonso, bueno, simplemente decir que en términos relativos tenemos en España unos 17.000 bienes culturales declarados BIC, en la lista roja hay 1.200 y pico elementos que están todavía en la lista roja, o sea, es un porcentaje del patrimonio. Hay mucho patrimonio que está bien gestionado, que está bien cuidado, pero hay elementos que por abandono, por problemas de propiedad, a veces por mala utilización, por cese de la actividad que desarrollaba, pues se encuentran en esa situación, y la labor que hace desde este programa Hispania Nostra es ponerlo en conocimiento común para iniciar esos procesos de recuperación, que es lo más importante, que la gente se sienta copartícipe y corresponsable del patrimonio y participe en el proceso de valoración, en el proceso de protección y de recuperación de los bienes. Si no sabe por dónde empezar, le podemos ayudar, le podemos orientar, y además Hispania Nostra tiene esos programas como el micromecenazgo, que suponen un empujón bastante grande, y en ese sentido yo creo que lo importante es que la gente se una y participe para la recuperación de ese patrimonio que es de todos. Pues mira, aprovechado que Ana quiere saber dónde se pueden encontrar los elementos patrimoniales que están en la lista roja por localidades, para enviar la página web de la lista roja, que no es otra que listaroja.hispanonuestra.org, y ahí uno de los menús es buscador avanzado, y ahí se puede filtrar por comunidades autónomas, por tipo de bien, por la tipología, por la fecha de inclusión, en fin, que estamos trabajando. Esta es una web que hemos estrenado hace relativamente poco, estamos hablando de un añito más o menos, y que esa parte, precisamente el buscador avanzado, lo hemos trabajado mucho porque creemos que es muy importante. Y también están preguntando por cómo enviar la ficha, así que voy a aprovechar también en esa misma página web, os lo voy a poner en el chat,
hay otro de los menús que es nueva ficha. Así que por favor, estamos deseando, Alfonso, vais a tener trabajo. Esta conferencia va a servir para tener mucho trabajo. Uh-huh. Así sí, que, por favor, esperamos que participéis. Desde Hispanos Transmanos, que nos gusta mucho decir que la lista roja no es una lista de acusación ni de señalar a ciertas comunidades más que a otras, porque parece que tienen más, sino que es una lista de esperanza, o sea, de las cosas que están ahí, que tienen mucho valor, que lo tiene para la gente que la ve, que ve esos elementos y que merecen ser salvados. Y que para eso están efectivamente todas las herramientas que ponemos a disposición. Eso es participar para empezar a recuperar el patrimonio. Que es, de verdad, cosa de todos. Me parece que a mí me pagan por decir esto, pero no, es mi trabajo y como trabajo que... Nomás a Alfonso le pasa lo mismo, esto es pasional. De verdad, patrimonio somos todos y este tipo de actividades que hacéis para nuestra es posible gracias a la participación social y, ojo, también gracias a nuestros socios, ¿verdad que es Alfonso? Sí. Bueno, pues con esto termino invitándoos a que participéis, que nos enviéis nuevas fichas y a que, si queréis, pues también os planteéis ser socios de Hispanostra, porque así nos apoyáis en este y todas las demás actividades que realizamos. Alfonso, yo creo que podemos cerrar ya, son las 8 en punto, somos súper puntuales. Muy bien. Así que, no sé. Cierra, muchas gracias, Teresa, muchas gracias a todos por su atención y ya sabéis, es muy fácil encontrar la página web, el formulario y participar de esta forma es dar un paso para la recuperación y la salvación de este patrimonio que es de todos y del que todos nos sentimos copartícipes y corresponsables. Muy bien dicho, Alfonso, me encanta cómo has cerrado. Pues un saludo y hasta el martes que viene. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego a todos.